tiempasazos increíbles. Están haciendo alrededor de 25 minutos el primer lugar. Y la verdad estamos impresionados de lo del buen evento. Y un reconocimiento a los pilotos del helicóptero. Que fue, por supuesto, también estuvo Oscar Sosaya, también estuvo Juan Quiroga Jr., hijo de Juan Quiroga, y Jim Wilkes. Ellos estuvieron participando en Llama, ¿verdad, Alfonso? Sí, nos comentaban algunos pilotos que el correr con mucha agua no es tan atractivo como cuando lo hacen con poca agua. ¿Por qué? Porque en poca agua pueden encontrar más peligros, como son bajos, abajo de la lancha, y pues puede en cualquier momento golpear y quedar sin propulsión. Y por consecuencia también sin motor. Así es que deben ser muy cuidadosos en esto. El navegante que lleva acompañando. Compiten cualquier tipo de lancha rígida con capacidad mínima para 2 personas y una eslora mínima de 4.88 metros. Esta lancha es impulsada por de la familia Cortés, los hermanos Cortés, haciendo también una excelente. Y bueno, de ahí otra etapa más de este maratón náutico del río Balsas. Y bueno, pues como cada año, todos estos pilotos están presentes con mucha emoción, con mucho entusiasmo, y para garantizar la protección y seguridad de los maratonistas, pues el familia en el recorrido ya a Zihuatanejo, es uno de los lugares también tradicionales en donde se paran a comer, Alfonso, ¿verdad? Sí, claro que sí, en el trayecto entre Lázaro Cárdenas y Ciudad Altamirano. Las novias, esposas de los pilotos que estuvieron compitiendo en el Maratón Náutico de Río Balsas. Y aquí están todas arrancando al estilo Le Mans. Vamos a ver en este recorrido, bueno, estas lanchas categoría turbina van a competir 50 kilómetros. Las embarcaciones son muy potentes y ellos saben en qué momento dar el volantazo o apretar el acelerador. 151 de Sergio Velázquez, la 171 de Guillermo González. No, de Juan Quiroga. Sí, de Juan Quiroga, que obtuvo el primer lugar. Javier Pérez con la lancha número 200 y un tiempo acumulado de 4 horas 16. Se les ve venir. Sí,
cuando ya estén aquí cerquita entonces. Está un poco bajo de agua, pero los tres y en el 99 también quedamos ahí por ahí en segundo lugar y el año pasado que fue mundial tuve la suerte de quedar en tercer lugar en la categoría. Los percances, pegar con piedra y, o un bajo, pero no nada de eso. El río tenía bastante agua y se podía navegar muy bien. Pero el motor sí se desconectó un cable de una bujía y el tiempo, el distribuidor no lo apretaron bien y se movió el tiempo y por eso fue que subimos muy despacio. Pero
Pues digo, antes que nada, acabarlo, ¿no? Es muy difícil, es una carrera muy larga, pocos motores aguantan y aparte, pues es muy difícil, tiene muchas piedras y hay que ir con cuidado. Completa porque las dos primeras no pude, pero sí, gracias a Dios aquí estamos. ¿Qué pasó? Que a los pilotos se les ha exigido y a sus embarcaciones el máximo rendimiento es una etapa. Hablado mucho. Yo creo que ha sido, para no ser campeonato mundial, uno de los mejores maratones. Michoacán, o sea, el señor gobernador es el que nos apoya en esto. Hakuna Matata.